O sea, es una experiencia invaluable. O sea, primero aprendes muchísimo, aprendes de cosas que no te habías imaginado que existían. Pues es convivencia con otras personas de otros estados o hasta otros países ya. Los proyectos o las pláticas que se les dan a ellos es directamente relacionado con las áreas de investigación de los investigadores. Yo creo que es una muy buena experiencia para gente que está acabando la carrera y que esté interesado en hacer un proyecto de óptica. Es muy bueno. Es muy bueno este instituto. Para todos los que nos gusta esto, yo creo que sí es muy importante porque, bueno, en especial para mí porque sí me late lo que es la óptica. Entonces queremos saberles un poco el panorama de lo que es la óptica, conozcan la óptica, por ejemplo, láseres de pulsos cortos, óptica geométrica, interferometría, óptica no lineal, son de algunas de las áreas donde siempre hay pláticas para los estudiantes. La conferencia que fue de láseres de ultracortos, había aplicaciones muy interesantes. El de láser pues es como, es divertido. Bueno, he estado trabajando con fibras ópticas y es el tema que a mí más me gusta. El de películas delgadas y holografía. Lo que más me ha gustado son las prácticas de por la tarde, porque por la mañana la semana pasada nos estuvieron dando charlas y luego por la tarde estuvimos en el laboratorio con los investigadores y cada día estábamos en un laboratorio diferente. Entonces la variedad de poder estar en contacto con unos y con otros es lo que más me ha gustado. Entonces esa es la mecánica más o menos de la escuela de verano. Cursos la primera semana, un poco de laboratorio en las tardes, y la segunda semana se les asigna un proyecto de investigación, entran a un laboratorio de investigación con un investigador que es su asesor por esa semana, realizan un proyecto pequeño y al final de esta tienen que dar una plática para mostrar al resto de sus compañeros el proyecto que realizaron. Un proyecto de biofotónica. Pues es como unir todo lo que estamos viendo y aplicarlo en cosas de biología, diagnóstico médico y cosas así. Entonces vamos a visualizar cosas que no puedes visualizar con un microscopio normal y que tu ojo no puede percibir. Entonces tú agregas como un colorante, agregas otra luz que tú no puedes ver, pero con este colorante ya puedes ver como cosas que tu ojo no vea simple vista. Me asignaron un proyecto sobre óptica no lineal y bueno, utilizaremos un láser y bueno, con eso intentaremos obtener una gráfica de intensidad. Queremos averiguar la transmitancia de un material. Haciendo propagación de la luz en fibras ópticas y viendo la luminiscencia que provoca, porque son fibras ópticas dopadas con otro material, entonces vamos a checar eso. Yo estoy en el proyecto de láser de pulsos cortos y pues hoy vamos a empezar a armar, a hacer una solución fluorescente para ver el láser. A mí me tocó lo que es oxidación láser de materiales, que se supone que vamos a oxidar el material y vamos a ver cómo es que cambia el material de un estado a otro. La escuela de verano se organiza en las primeras semanas de agosto. La convocatoria normalmente se abre en febrero. El número de estudiantes que aceptamos es 20 estudiantes. Los requisitos que pedimos es que cursen la segunda mitad de su carrera. Necesitamos que tengan conocimientos básicos para que puedan aprovechar más la estancia aquí en el CICESE. Pedimos un promedio mínimo de 8. Y les hacemos una serie de preguntas para que nos demos cuenta cuáles son sus intereses. En ocasiones, pues, nunca han estado frente a un láser, nunca han estado frente a un arreglo óptico. Entonces, siempre regresan con un buen sabor de boca de haber visto un laboratorio especializado con equipo sofisticado y que probablemente no lo vuelvan a ver si no entran a un posgrado en óptica. Aquí hay como un panorama de toda la óptica que no ves en la carrera. Como por ejemplo, láseres ultracortos y un poco de películas delgadas también, y holografía.
te da la posibilidad de que tú entres a los laboratorios y platiques con los investigadores, que te enseñen qué es lo que hacen. No, nada más es escuchar la conferencia, es voy y veo y verifico que se puede, es práctico todo. Y aparte te dejan usar los aparatos que ellos usan, entonces no es una práctica de laboratorio como de licenciatura, ya es algo más, más fuerte. Y si no te gustaba la óptica, pues yo creo que te va a gustar aquí.